En varios lugares de varios países del mundo encontré el mismo cartel. Me llamó mucho la atención ese cartel que estaba en los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, en las estaciones de trenes, en todos lados, un cartel que decía "se busca". Y como me llamó la atención, lo copié. Y ya que lo copié, lo leo. "Se busca. Peligroso sujeto, fuera de la ley. Matrero errante, vago y mal entretenido. Sus hambres insaciables y su incapacidad de obediencia lo han hecho autor de numerosos delitos de alteración del orden y estupro de las reglas. Predica las virtudes de la locura y suele despistar a sus perseguidores viajando a bordo de una oreja en la oscuridad sonora y volando en los ojos que sueñan abiertos. Se le han comprobado más de 7 vidas, 100 pies y 1000 lenguas". Responde al nombre de Fernando Birri, pero se llama también con los nombres de todo el gentío que lleva adentro. Se advierte a la población que el fugitivo está habitado por una turbulenta banda de cómicos de la legua, magos, trovadores, buscavidas y malandrines. Se gratificará a quien dé cuenta de su paradero. Estamos aqui com o cineasta argentino Fernando Birri, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre cinema latino-americano e sobre seu novo filme El Siglo del Viento. É uma transposição do ensaio de Eduardo Galeano, escritor uruguaio, que tem o mesmo título, El Siglo del Viento. É o terceiro livro de uma trilogia e o título da trilogia é Memoria del Fuego. De alguma maneira, un poco sintéticamente, te diría que Memoria del Fuego y El Siglo del Viento intentan la recuperación de la memoria de la historia real de América Latina, previa a la llegada de Colón y compañía y posterior. O sea, es un ciclo muy completo, son, como digo, 3 libros. El primero se llama Los Nacimientos, es la América precolombina. El segundo se llama Los Rostros y las Máscaras, y son los años que siguen a esto, el 600, el 700, 1800. Y el último, El Siglo del Viento, es el siglo pasado, o sea, es el siglo XX. Y lo que quizás se puede decir para caracterizar todo este gran ciclo es que lo que Galeano cuenta y lo que yo intento contar en El Siglo del Viento es la historia no oficial de América Latina, o sea, es la historia real de América Latina. No es una historia hecha de héroes y caballos, o de héroes sobre caballos de cartón piedra, sino es la historia de la gente que realmente ha construido este continente con sus trabajos, con sus amarguras, con sus felicidades, con sus acciones, con sus sueños, enfrentados de algún modo a aquellos otros que también en este continente lo han deconstruido, que justamente creo que se puede decir en gran parte son los protagonistas de la historia o de las historias oficiales. ¿Y por qué el señor resolvió llevar para las telas la vida de Miguel Mármol? Porque Miguel Mármol es el mejor ejemplo de, te diría, lo que podríamos decir con una frase de Franz Fanon, los humillados y ofendidos de la tierra. Es decir, es una figura de un salvadoreño del pueblo, un hombre del pueblo, que tiene la virtud de morir 12 veces y resucitar 13. Es decir, es un personaje increíble, es un luchador, es un fundador de sindicatos,
es un hombre de gran pelea cívica, digamos así, un hombre de una profunda ética revolucionaria, que de alguna manera, sea Eduardo Galeano, sea yo en la película, asumimos como un símbolo de América Latina, este continente tan castigado, pero al mismo tiempo con tanta reserva de resistencias. Esta invención del cine ha hecho posible el noticiero que ustedes van a ver, porque de eso se trata, esto quiere ser, esta película, un noticiero del siglo. Empieza con el segundo nacimiento de Miguel Mármol, un salvadoreño que murió y nació muchas veces, como muchas veces murió y nació la tierra americana que aquí contamos. Além de dirigir o filme, o senhor também assina o roteiro. O senhor acredita que o cinema autoral ainda é viável? Efectivamente, se ha hablado mucho, sobre todo en la época en que empieza nuestro movimiento, en mitad de los años 50, principios de los años 60, del cine de autor, como un cine de oposición al cine, no industrial, porque el cine tiene una parte de industria, que eso no es negativo, pero al cine comercial, al cine venal, al cine liso, al cine basura. Entonces, de alguna manera, este cine de autor que se contrapone, generalmente está entendido como un cine de autor individual. Yo creo en un cine de autor, en este sentido de oposición a un cine liso, pero en un cine de autor colectivo. Es decir, todas las cosas que yo he hecho, mejor o peor que sean, son tentativos de un cine de autor colectivo. Tiré 10, que es mi primer película, una encuesta social que se filma en América Latina en los años 56, en Santa Fe, mi ciudad natal, es un film que participa de dos características. En primer lugar, es un film escuela, o sea, es un film hecho por muchachos y muchachas que no saben absolutamente nada de cine. Y en ese momento de aprendizaje, digamos así, la segunda característica del film, hacer un film escuela, es la de ser un film colectivo. Es un film que está hecho colectivamente por este grupo, como te dije, de 120 estudiantes que de alguna manera hacen su primer aprendizaje de cine haciendo cine. Aqui no Brasil nós temos leis federais de incentivo ao cinema e à cultura em geral, que financiam os filmes nacionais. Como é que é o processo de captação de recursos para o cinema na Argentina? Como tu dices, isso nasce também em esses momentos em que nasce a nova ola do cine argentino, que é um movimento que mais ou menos equivale ao cinema novo brasileiro, e que luchamos por certos princípios que são mais ou menos comunes no plano ideológico, político, casi diría también, ¿por qué no?, filosófico, por una identidad. En el plano económico, por lo que nosotros llamamos una recuperación de las pantallas para las cinematografías nacionales. O mejor, inclusive, ya en términos más, si tú quieres, más concretos, más pragmáticos, una cuota de pantalla para el cine nacional. Y esa cuota de pantalla es la que determina un introito, una cierta cantidad, una proporción, digamos así, de la taquilla, del ticket, del billete, que va a alimentar los fondos como para poder seguir produciendo otras películas. Explicado esto, no puedo tampoco quedarme callado diciéndote que una de nuestras grandes luchas fue, es y pienso que será, seguirá siendo, el que estas leyes se cumplan. Porque en general, por lo menos en Argentina, el cumplimiento de esta ley no está asegurado, no está garantizado. Certo. O cinema americano hoje é um grande gigante, né, que além de atrair o maior número de espectadores, também concentra o interesse das grandes distribuidoras internacionais. Na sua opinião, qual seria a solução para tornar o cinema latino-americano mais competitivo fora dos seus países de origem? Bueno, tú has dado inclusive la causa que complementa en parte, que nuestras películas no lleguen a nuestras pantallas. Hay
el problema no es solamente que de pronto una película argentina no llega a Brasil, o que una película brasileña no llega a Argentina, y lo mismo se podría decir una película venezolana en Bolivia. No, es que inclusive nuestras propias películas no llegan a nuestras propias pantallas. Hay problemas para que una película argentina se vea por el público argentino, que se supone que es su primer destinatario. Y tu pregunta tiene que ver directamente con la explicación de esto. Porque lo que pasa es que las famosas empresas supernacionales, supranacionales, en este caso específico, como tú lo dices, con nombre y apellido, norteamericanas, son las que de alguna manera tienen el control de este mercado y por lo tanto ningunísimo interés en que otras películas, inclusive las del propio país, no digamos ya las latinoamericanas, pero ni siquiera las del propio país, puedan llegar a su destinatario primero, que es el público de cada país. Así que creo que es un proceso de economía perversa, pero aunque no es este el espacio ni la entrevista para analizarlo, no diferente de todo el proceso de economía perversa por el cual un imperio domina lo que él supone que son sus súbditos e impone las reglas del juego. O senhor defende a importância da criação de uma identidade do cinema latino-americano. Atualmente, o senhor acredita que essa identidade já está estabelecida? La identidad no va a estar nunca establecida del todo, porque la identidad es un proceso dinámico, como todos los procesos culturales, como todos los procesos humanos. El día que estuviera establecida sería una especie de identidad, como te diría, arterioesclerosada o una momia. Entonces, es de esperar que no se llegue a esa identidad. Te podría poner un ejemplo un poco maligno. Los pueblos europeos, los pueblos de Europa, que tienen una identidad bastante establecida, son pueblos que en parte desde el punto de vista de las nuevas pulsiones de la vida, del mundo, de las culturas contemporáneas, no siempre tienen la rapidez de reflejos como para realmente insertarse en lo que es el flujo de la historia, en su devenir hacia un futuro. Por lo cual, digamos, me parece que lo que podríamos analizar como respuesta a tu pregunta es si hoy hay más o menos identidad que cuando empezamos nuestro movimiento, repito, mitad de los años 50, la segunda mitad del siglo más o menos, para ser sintético. Y yo te diría que sí, sinceramente te diría que sí. Te diría que con respecto a lo que fue un momento o movimiento de vanguardia en aquellos años, y aquí sí es lo que después iba a ser conocido como nuevo cine latinoamericano, de alguna manera, con el pasar de este medio siglo, digamos así, quizás en parte ha perdido esa caracterización polémica con la cual nos presentamos con nuestras primeras obras. Y esto vale también para Brasil, ¿no? Vale para Vidas Secas, vale para Dios y el Diablo en la Vida del Sol, como vale para Ti y Dios, Los Inundados. Pero también es verdad que lo que para nosotros era una búsqueda de algo que nosotros mismos no sabíamos bien todavía lo que era, hoy me parece como un dato adquirido en lo que yo te diría, sin retórica, la maduración de la conciencia de un nuevo cine latinoamericano. Si me permites, complementaría esto que te digo diciendo que ese fenómeno no es solamente cinematográfico, ese fenómeno es un fenómeno metacinematográfico, si tú quieres, es un fenómeno que va más allá del cine y que de alguna manera implica todas las artes. Y en una época como esta, que es una época que privilegia la multimedialidad, las artes multimediales, más que nunca me parece que esta conciencia se da a través de esas distintas formas expresivas. El cine es una de ellas y por lo tanto está también en esta maduración de la conciencia que en definitiva, dicho con otras palabras, es maduración de la identidad. No início de sua carreira, o senhor fez muitos filmes de curta-metragem, mas já se mostrou preocupado com uma aproximação das linguagens dos filmes de curta e longa-metragem. O senhor acredita que essa aproximação é prejudicial? Creo que el pensar que el cortometraje sea prejudicial, que sea negativo con respecto al otro, es quizás un equívoco que se daba en parte cuando empezamos a hacer nuestro trabajo, porque de alguna forma se hacía el cortometraje porque no se podía hacer el largometraje.
El cortometraje era como un expediente, un pasaporte, para poder hacer después el largometraje. Con los años, creo que los cineastas latinoamericanos hemos entendido que el cortometraje es una forma de expresión que no es solamente una premisa para el largometraje, es una forma como expresión válida en sí mismo. Te pongo un ejemplo, el cuento con respecto a la novela. ¿Es una expresión previa o es una forma autónoma que puede seguirse escribiendo después que escribiste una novela, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que un cuento y una novela en su duración, que es el problema del corto y del largometraje, son formas expresivas que requieren esa duración y no otra. Y si me apuras, si me aprietas, si me llevas al ejemplo personal, te diría que yo no solamente que hice películas de cortometrajes antes de los largos, las sigo haciendo. La sigo haciendo después, yo alterno el corto con el largo y creo que son dos tiempos, dos duraciones que se complementan, pero de una manera, te diría, casi necesaria en la medida en que uno lo sienta como necesario. Pero también hay otro tema que funciona o juega con este, y es el tema del documental y de la ficción. Es decir, por una parte se habla del documental como un género y se habla de la ficción como otro género. Generalmente se privilegia la ficción porque hay como una especie de opinión común por la cual todavía la ficción sigue siendo como un género privilegiado con respecto al documental. Tampoco creo en eso. Creo que son dos géneros que responden a dos necesidades distintas y te digo más, en mi obra personal el tentativo ha sido generalmente crear una tercera dimensión de la imagen, que es lo que yo llamo docfic. El docfic, que además aquí en Brasil ha sido teorizado por Orlando Senna, por ejemplo, que fue director después de mí en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, la Escuela de Tres Mundos, América Latina y el Caribe, África y Asia. Hemos trabajado sobre esta especie de conjunción del documental y de la fic, la ficción, para crear este nuevo género que es el docfic, que por otra parte es un género como que cada vez está más presente en las cinematografías de todo el mundo, como una tercera dimensión de la imagen, un 3D de la imagen, que responde también quizás a una visión del mundo donde los géneros tradicionales ya no sirven para expresar esta especie de caleidoscopio enloquecido que somos. Certo. O senhor diria hoje que os filmes de curta-metragem ainda são um espaço de experimentação ou o senhor acha que não? Parece que é uma concepção justa, mas um pouquinho superada por os acontecimentos. Sim, é assim. Obviamente, até por razões muito fáceis de explicar, porque por razões econômicas. De pronto es más fácil hacer un pequeño film de un minuto, para poner un ejemplo exagerado, que te permita hacer lo que se te da la gana, que un film de una hora y media que te permita hacer lo que se te da la gana. Por lo tanto, en términos absolutos, digamos, la respuesta es sí. En términos relativos, no tanto, porque creo, y además hay hechos, hay pruebas, digamos, en la historia del cine, sobre todo en la historia del cine contemporáneo, donde la experimentación se da también en filmes que tienen no solo la duración de un largometraje, sino inclusive, te diría, hasta el sostén, la plataforma económica, la base económica de una película de costos altos, no de costos mínimos o menores como pueden ser los de un cortometraje. Así que creo que la experimentación no está en los tiempos, ya ni siquiera está de alguna manera asfixiada o sofocada por el tema económico, sino por lo que tienes acá adentro. Acuérdate que en Limelight de Chaplin, que llamó esa película, Luces de Candileja se llamaba en español, cuando Chaplin habla con su novia y están en una ventana y él dice, mi papá era pobre, dice Chaplin, el único juguete que pudo regalarme fue este. Bueno, es el uso de ese juguete el que de alguna manera también hace que la convencionalidad de un lenguaje se ha sustituido por la experimentación. Hay un último equívoco que hay que descifrar o que aclarar también. Cuando se habla de experimentación, se habla de la experimentación generalmente en términos formales, en términos lingüísticos, en códigos de lectura lingüística. Yo creo que eso no es que sea injusto, pero una vez más es parcial. Porque cuando nosotros hicimos Tire 10,
la película, la primera encuesta social que se firmó en América Latina, con ese grupo de muchachos, esa muchacha como te contaba antes, la película era una película experimental en el sentido más necesario de la palabra para nosotros. Pero la experimentación, fíjate, fue una experimentación de sentido, porque tratábamos de mostrarle al país, tema de la identidad, una realidad que hasta ese momento había sido inédita. No porque no se pudiera ver, sino porque no se quería ver. Era una experimentación desde el punto de vista del lenguaje, porque contrariamente a cierto tipo de lenguaje estereotipado, convencional, intentábamos realmente un lenguaje revelador de la realidad, un lenguaje que prácticamente nosotros decíamos, pongamos la cámara a la altura de los ojos de un hombre. Esa era un poco la clave estética. Y es una experimentación, un experimento desde el punto de vista productivo, porque estábamos por primera vez en Argentina, en América Latina también, produciendo un film financiado por una universidad. Entonces, fíjate, el concepto de experimentación fue atacado, fue, digamos así, asumido en sus tres dimensiones, en una dimensión integral. Después el resultado, eso no toca a nosotros juzgarlo, pero digamos, el motor, el espíritu, lo que animó, digamos, esta aventura, porque fue una real aventura cinematográfica, fue justamente el de una experimentación radical. ¿Y cuál la importancia que usted diría, usted habló de ese filme experimental con personas que nunca habían hecho cine antes, y cuál la importancia de las escuelas de formación de profesionales de cine? ¿Usted tiene envolvimiento con esas escuelas también? Mira, es verdad, yo fundé en Santa Fe en el año 56 la primera escuela de cine que una universidad latinoamericana se pudo permitir, con gran resistencia interna también, no hay que idealizar las cosas, no te creas que eso nació así de manera indolora, eso nació con mucha polémica, nació con mucha lucha, nació con mucha resistencia, inclusive en una universidad progresista, pero que tú sabes que hasta un cierto punto, porque siempre hay resistencias frente a lo nuevo. Por otra parte, cuando hicimos la escuela en Cuba con Fidel Castro, con García Márquez, con los compañeros nuevos cine latinoamericanos, de alguna forma esa escuela también se propuso como algo, como un experimento. Yo definí la escuela de Cuba muchas veces como un experimento dentro de otro gran experimento que se llama Revolución Cubana, te lo digo así de clarito. Y realmente fue eso. Nosotros, ninguno de nosotros pretendía ni pretende tener la verdad revelada. Nadie baja del monte con las tablas de la ley diciendo, primero esto es lo que hay que hacer. Intentamos todo lo que nosotros hemos hecho, no son más que tentativas, no son más que experimentos. Y justamente dentro de esta pregunta, me parece que es necesario también recordarte y recordar a nuestros amigos que nos están escuchando, que uno de los principios que teníamos en nuestra escuela es el derecho al error. El estudiante tiene el derecho al error, pero ojo, el derecho al error no quiere decir que el estudiante tiene que hacer cualquier mamarrachada. No, no es eso. Es más, la escuela siempre se trabajó con un viejo lema que pertenecía a Leonardo da Vinci, que es ostinato rigores, ostinado rigor, ostinada seriedad, ostinada responsabilidad, ostinada conciencia. El derecho al error quiere decir que en un estudiante, si no encuentra en una escuela la posibilidad de experimentar que tú solicitabas antes, o sea, dicho en otras palabras, el derecho a no inhibirse por temor al error, ¿dónde tú crees que lo puede encontrar? ¿En el mundo capitalista del cine, que no le va a perdonar ese error? ¿En el ex mundo socialista, que por razones no económicas, sino ideológicas, dogmáticas, tampoco le va a permitir ese error? El único espacio donde realmente un cineasta, para centrarnos en nuestro tema, puede tener ese derecho es o en la experimentación privada, pero entonces tiene que poder financiarlo, o sea que de alguna manera ya está también como coartado, o en una escuela que funcione de acuerdo con esta libertad. Voy a leer sí, unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio, a partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri,
Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.